Buenas tardes a todos. Ahí vamos a esperar unos minutitos más que está entrando gente y ya vamos a dar comienzo al coloquio del día de la fecha. Tardes a todos. Ahí vamos a esperar unos minutitos más que está entrando gente. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar inicio al coloquio del Instituto Balseiro del día de la fecha. Anteriormente, me gustaría contarles que el coloquio del Instituto Balseiro es un evento que se realiza desde hace muchísimos años en esta institución, en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico Bariloche, los días viernes a la tarde, como nos toca hoy. Bueno, que ha cobrado mucha importancia y sobre todo una nueva modalidad por los momentos en los que estamos pasando por la pandemia, lo cual digamos, nos preocupa a todos. No obstante, hay algo bueno para destacar que gracias a esta nueva modalidad que implementamos debido a la pandemia, hemos tenido la posibilidad de implementar esta modalidad virtual y invitar y convocar hasta a personas, investigadores, a profesionales, de muchísima relevancia a nivel internacional y que nos permite tenerlos acá más cerca, y poder ofrecer este tipo de charlas, a nuestra comunidad. Así que desde ese lugar es una alegría, poder haber comenzado con esta modalidad virtual de los coloquios. El coloquio, les comento rápidamente, la idea va a ser que el orador del día de hoy va a dar su presentación, yo voy a estar moderando. Mi nombre es Pablo Costanzo, soy investigador de acá de Ingeniería en Telecomunicaciones del Balseiro en el Centro Atómico Bariloche y de CONICET, y voy a ser el moderador. Y la idea es que cuando Marcos Katz finalice su presentación, los oyentes que quieran efectuar preguntas pueden hacerlo a través del sistema de Zoom. Me pueden hacer con las reacciones o reactions que tiene el sistema, me pueden levantar la mano y yo habilito el micrófono para que puedan hacer la pregunta personalmente de manera oral. Y si no, está disponible en el chat del sistema la posibilidad de ir haciendo preguntas y en ese caso las iría leyendo yo al orador. Finalizada esta pequeña introducción. Finalmente quiero avisar a los oyentes que las transmisiones de estos coloquios las estamos haciendo en vivo por el canal de YouTube de coloquios del Instituto Balseiro, como se muestra en la pantalla compartida en este momento. Bien, finalizada esta introducción, quiero decir que es un placer hoy contar
con el profesor Marcos Katz en el día de la fecha, el cual nos estará dando un coloquio de comunicaciones móviles en camino hacia la tecnología 6G. Primero quiero confirmar que Marcos me está escuchando correctamente, así que Marcos, si me haces un... Sí, perfectamente. Perfecto, bien, bien. A ver, voy a ver si... Y tu cámara, Marcos, cuando puedas, si querés también activala. Ahí está. Perfecto. Bueno, yo ahora voy a hacer una pequeña introducción de nuestro orador del día de la fecha. Marcos Katz es profesor de comunicaciones inalámbricas en la Universidad de Oulu, Finlandia, desde diciembre de 2009. Ha trabajado en el campo de las comunicaciones inalámbricas por 34 años, tanto en la industria, en industrias muy importantes y reconocidas como Nokia, Samsung Electronics, como en centros de investigación y la academia, por ejemplo, en VTT, el Centro de Investigación Técnica de Finlandia y de la Universidad de Oulu. El profesor Marcos Katz recibió sus títulos de doctor en tecnología y de maestría en la Universidad de Oulu, Finlandia, en los años 95 y 2002, respectivamente. Recibió su título de ingeniero electricista con orientación electrónica en la Universidad Nacional de Tucumán en el año 1986. El profesor Marcos Katz es miembro del grupo de investigación y desarrollo de 6G en el Center for Wireless Communication de la Universidad de Oulu, Finlandia. Ha publicado más de 180 artículos técnicos, siendo coeditor y coautor de 6 libros. Además, es autor y coautor de más de 50 patentes. Sus temas de interés incluyen comunicaciones de corto y largo alcance, sincronización, comunicaciones cooperativas y cognitivas y comunicaciones por luz visible, BLC. Bueno, luego de esta pequeña presentación, Marcos, cuando quieras, podés compartir tu pantalla y comenzamos a escucharte. Bueno, muchas gracias, Pablo, y quiero primero que todo agradecer la cordial invitación al Instituto Balcero y al profesor Pablo Costanzo. Es un placer poder presentar hoy un poco sobre la investigación que nuestro centro hace y particularmente la que yo hago. Voy a ver ahora si puedo compartir. Mi pantalla. ¿Me dicen si es visible? Sí, Marcos, ponela en pantalla completa, si te parece. Ahí está. Sí, perfecto. Y lo que no estamos viendo es tu cámara, así que posiblemente la tengas todavía deshabilitada. A ver. La veo habilitada aquí. Ahí está, sí, perdón, ahí estás. Ah, está bien, lo que sucede es que está saliendo la voz por otro canal. Perfecto. Bien. Bueno, antes de empezar, quiero decir que esta presentación no se adentra técnicamente muy profundo porque había entendido que hay un público diverso de diferentes entornos. Entonces, más que todo, es una presentación motivacional de nuestras actividades hacia 6G. Y otra cosa, antes de que todo, quiero pedir perdón por mi castellano. Habitualmente no hablo esto en castellano y puede ser que me trabe con alguna palabra, pero haré lo posible para hacerla en castellano. Tengo 4 partes en la presentación. Primero quiero brevemente presentar nuestra universidad y el centro donde yo trabajo, y seguido por una visión de las tendencias que hay hoy en día hacia a la sexta generación, por qué la sexta generación y qué tipo de prestaciones se esperan, qué tipo de tecnologías se están desarrollando. Y después voy a presentar el programa que nuestra universidad coordina, que se llama 6G Flagship, que es en realidad el primer programa sobre la sexta generación que se creó en el mundo. Empezamos en el 2018 y,
y quisiera presentar este programa. E incluso hay material disponible muy interesante que quisiera también compartir con ustedes. Y finalmente, quiero presentar el tipo de investigación al cual estoy abocado en estos días, que está básicamente concentrada a las comunicaciones por luz visible. También hago algo de comunicaciones por radio, que es mi fuerte, digamos, en general. He trabajado en radio, pero ahora estoy más concentrado en comunicaciones ópticas. Empecemos con nuestra universidad. La Universidad de Oulu está en la ciudad de Oulu. Aquí tengo brevemente, le muestro un mapa de dónde estamos. Estamos en el norte de Finlandia. En la ciudad de Oulu tiene 150.000 habitantes aproximadamente y estamos a unos 150 kilómetros del círculo polar ártico. Y aquí a la derecha hay una foto del campus donde trabajamos nosotros y está nuestra universidad. La universidad es relativamente joven. Fue fundada en 1958. Tiene unos 16.000, 17.000 estudiantes y 220 profesores aproximadamente. Y tiene 8 facultades. Entre ellas está el Instituto de Tecnología de Información, Instituto de Ingeniería Eléctrica, donde yo trabajo. Y dentro de este instituto hay 12 unidades de investigación. De estas 12 unidades de investigación, dos de ellas componen lo que nosotros llamamos como Center for Wireless Communications, que originalmente empezó en 1995 a hacer investigación, inicialmente abocado a trabajar con la industria, especialmente en esa época Nokia, que era muy fuerte, y seguimos trabajando con la industria, con Nokia y con otras a nivel Europa y a nivel mundial, con muchas compañías pequeñas y grandes. Y entonces, nuestro CWC tiene dos grupos, uno que trabaja en la parte de tecnologías de radio y el otro en sistemas y redes de comunicaciones. Hoy en día somos 180, un poco más, 190 quizás hoy, investigadores, de los cuales 17 son profesores. Y algo interesante es que la mayoría de estas 180, 190 personas no son finlandeses, aproximadamente 60, 70% vienen de otros países. Y el presupuesto anual hoy en día de nuestro grupo es aproximadamente 10 millones de euros, de los cuales el 75% viene de proyectos externos, la Academia de Finlandia y compañías y proyectos europeos. Proyectos, cuando digo compañías, quiero decir la industria. Y estos son en general los temas en los que trabajamos. Comunicaciones de corto y largo alcance, diseño de transceptores, transmisores y receptores en radio, estudio de los canales de radio, antenas y propagación, optimización de sistemas a nivel de red y a nivel de enlace, uso de aprendizaje automático, de inteligencia artificial y diseño a nivel sistema también, integración y verificación y validación. No solo hacemos cosas teóricas, sino también tenemos un laboratorio muy fuerte donde se hacen cosas más prácticas. Y entre las aplicaciones que consideramos, aquí están, por ejemplo, Internet industrial, el sector médico y el uso de las comunicaciones en el sector de la salud. Comunicaciones para redes
de energía y seguridad y defensa también. Entonces ahora podríamos ir a la segunda parte, que es una visión de dónde estamos y hacia dónde vamos con respecto a las comunicaciones. Y empezamos con esta figura donde vemos primeramente el ciclo de aproximadamente 10 años que dura una generación, por supuesto, si uno lo ve, son valores aproximadamente, pero en general se ha demorado 10 años en desarrollar y hacer los estándares de una nueva generación y 10 años de uso. Por supuesto, sí, se usa más de 10 años, pero típicamente ha demorado 10 años una cierta generación. Y ahora estamos al principio del 2020 y la quinta generación se está desplegando a nivel global y al mismo tiempo del diseño, no el diseño, sino investigaciones básicas primero sobre las tecnologías para la sexta generación ya han empezado también a nivel mundial. Y aquí podemos ver muy rápidamente que empezamos con la primera generación en los 80, con comunicaciones básicamente analógicas. Recién en la segunda generación, básicamente conocida como GSM en Europa y en gran parte del mundo, empezó las comunicaciones móviles digitales, donde la capacidad de enviar información digital era muy pequeña, mensajes de texto y cierto tipo de información de datos de muy baja velocidad era posible en esa época. En la tercera generación, en los años 2000, se introdujo un sistema de banda ancha móvil y los sistemas, los teléfonos inteligentes entraron en uso. Con la cuarta generación se incrementó la velocidad, el ancho de banda de las conexiones y se empezó a usar el protocolo de internet. Ahora estamos en la quinta generación. Y una de las grandes, se siguió mejorando el ancho de banda, mayores velocidades de transferencia. Y una de las grandes diferencias ahora es que no solo hablamos de conexiones de usuarios, de personas, sino conexiones a otros dispositivos que se comunican entre ellos, conexiones entre máquinas, entre robots y ese tipo de nodos. Un poco para motivar por qué, dónde estamos y tengo unas cuantas diapositivas mostrando cuánto usamos hoy en día, son bastante frescas de enero de este año, cuánto hoy usamos medios digitales y es sorprendente ver que en promedio una persona hoy usa casi 7 horas al día consumiendo los medios digitales. Eso está hecho para usuarios desde 16 a 64 años, o sea, casi 7 horas al día. Y aquí podemos ver después cómo esas 7 horas cómo se distribuyen usando distintos tipos de medios, televisión, internet y cosas así. O sea, es muy sorprendente, 7 horas al día. Casi 7 horas al día. Y se estima que hay más de 4 mil millones de usuarios de internet que acceden a internet con su teléfono o su dispositivo celular. Y ellos usan más de 3 horas y media al día, o sea, el teléfono es usado para acceder a internet 3 horas, más de 3 horas y media por día, también una cifra muy, muy llamativa.
El número total de usuarios móviles se estima en más de 5 mil millones. Y el número total de conexiones que hay, o sea, uno lo podría ver como el número total de tarjetas SIM, es 8 billones. O sea, hay una penetración de más del 100% de conexiones móviles hoy en día. Finalmente, y esto también muestra una tendencia interesante, como decía yo hace un par de minutos, que no solo las comunicaciones no solo conectan personas, usuarios, y aquí vemos algunos datos, por ejemplo, que el número total de teléfonos móviles, ya sean básicos o inteligentes, es 7,6 billones o 7 mil millones, supera con creces el número de computadoras, de laptops y tabletas. Pero interesante, aquí a la derecha podemos ver también el concepto de Internet de las cosas. Hoy en día hay un 10 mil millones de nodos de Internet de las cosas, IoT, que están conectados por conexiones de corto alcance, y casi 2 mil millones que están conectados a través de la red celular. O sea, empezamos nosotros con las comunicaciones móviles, básicamente comunicando usuarios. Se extendió hacia las comunicaciones entre de personas a máquinas, y hoy en día las comunicaciones también conectan máquinas entre sí. Y si uno mira la gran cantidad de, o sea, el tamaño del número de nodos que podría haber, básicamente es muy grande, especialmente si uno piensa que en el futuro todavía hay una gran cantidad de objetos que podrían ser conectados. Hablamos de trillones ya. Entonces, las comunicaciones han cambiado mucho en los últimos 40 años. Y desde el punto de vista de la ingeniería, cómo hacer eso usando los recursos que tenemos, que son limitados. Básicamente, cuando me refiero a recursos, me refiero al uso del espectro, que es un recurso natural, y la cantidad de energía que se necesita para proporcionar conectividad a esta gran cantidad de usuarios, de nodos, de objetos, de máquinas, de vehículos. Entonces, eso no es tan fácil. Entonces, el Internet de las cosas es un concepto no tan nuevo, pero que ha tomado mucha importancia en estos últimos años, y es parte fundamental de las comunicaciones hoy en día, conectando objetos. Y un objeto conectado significa que puede ser controlado, que se pueden leer sus sensores, porque está conectado a través de la infraestructura de Internet. O sea que puede ser conectado desde cualquier punto del globo, siempre que esté conectado a la red, a la infraestructura de Internet. Y como decía, uno de los grandes retos para los ingenieros de comunicaciones es cómo hacer esto de una forma eficiente, con los recursos limitados que uno tiene. En general, tenemos dos tipos de redes por las que estamos conectados, redes que las usamos todos los días. Cualquiera de nosotros que tiene un teléfono inteligente usa una red de área amplia o de cobertura amplia, que es la red celular, como la conocemos, y una red local, como puede ser Wi-Fi o cualquier otra. Digamos, son las redes con las cuales nosotros tenemos conectividad. Y en estos últimos tiempos ha surgido, especialmente cuando miramos a la sexta generación, la red satelital,
que se espera que también esté integrada, de la misma forma que tenemos hoy en día integrada la red celular y la red local. Una cosa interesante es que, si bien las figuras, los números que mostré al principio de la gran cantidad de conexiones que existen, la gran cantidad de usuarios, la gran cantidad de suscriptores móviles existe, todavía existe en el mundo entre 2 y 2,5, entre 2.000 y 2.500 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a las redes. Gente que vive en locaciones remotas y que por no estar conectados o sea, no están integrados a la sociedad de la misma forma, pierden muchas oportunidades de desarrollarse, de aprender, de trabajar. Y ese también ha sido y es uno de los principales motivaciones de la sexta generación, es que tiene que haber, todo el mundo tiene que tener acceso a información, y hacerlo con las redes convencionales no es viable desde el punto de vista económico, pero las redes satelitales, especialmente últimamente se están desarrollando redes de microsatélites, tienen mucha... Es muy probable que veamos eso también integrado entre lo que nosotros llamamos hoy en día 6G. Entonces aquí vemos, en el medio vemos la cobertura que puede ser local, por las redes de corto alcance, metropolitana a nivel ciudad, la red celular y la red regional basada en satélites. Hoy en día están relativamente, bastante... conectadas e integradas las redes, y en el futuro la sexta generación debería estar completamente integradas, y debería, por lo menos ese es un target de diseño, de que debería haber una interconexión entre las redes de una forma de que el usuario no sabe si ha sido cambiado de red, incluso desde satélite hasta la red celular o a la red local. Todas estas redes están basadas en el uso de radio, como bien sabemos, pero para las redes locales en estos últimos años han surgido las redes ópticas inalámbricas, ópticas, la red por las comunicaciones por luz visible, que es lo que yo trabajo, y al final de mi presentación voy a presentar algunos de los trabajos que estamos haciendo en ese área. Y esto condensa básicamente lo que vimos hasta ahora. Aquí vemos los ciclos de 10 años de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Generalmente cuando hablamos de las generaciones, uno se refiere más que todo a la red celular. Pero hay gente que también ve de alguna forma que las comunicaciones de corto alcance, la red, los sistemas de Wi-Fi basados en el estándar 802.11, también tienen ciertas generaciones, aunque no se las conoce con ese tipo de generación tan fuertemente como las redes celulares. Generalmente cuando hablamos de las generaciones nos referimos a celulares, pero especialmente para la sexta generación se espera que todo esté altamente integrada, estas dos redes, estos dos tipos de redes, la celular y la local, van a estar altamente integradas en una forma que hasta ahora no conocemos. Al llegar a la quinta generación, este triángulo de los usos se fue, digamos, la referencia de diseño, con los tres vértices representando los tres criterios que había que cumplir cuando se diseñó la quinta generación, y que son la conexión móvil
de alto rendimiento, de alta velocidad, proporcionando una banda ancha del orden de los gigabits por segundo en términos de velocidad de datos, comunicaciones masivas representando lo que hablamos, miles o millones de nodos basados en la Internet de las Cosas y las comunicaciones entre máquinas. Y otra de las de los vértices es, se refiere a las comunicaciones de baja latencia, de bajo retardo y de muy alta confiabilidad. Eso se necesita especialmente para las comunicaciones en plantas industriales, comunicaciones necesarias para vehículos autónomos, comunicaciones donde información relacionada con la salud, que es crítica, están relacionadas. Y este triángulo de referencia que fue usado especialmente para diseñar la quinta generación sigue siendo usado para la sexta generación, pero en la sexta generación hay otro tipo de requerimientos, como vamos a ver pronto, pero este triángulo de todos modos es válido para la sexta generación. Otra de las tendencias que vimos es la migración hacia la frecuencia, el uso de frecuencias más y más altas por la congestión del espectro. Como sabemos, hay cada vez más usuarios móviles, más tipos de nodos, como los de la Internet de las Cosas, y los servicios usan más ancho de banda, y el espectro está altamente regulado y es, por supuesto, es un recurso natural que es limitado. Y básicamente cuando empezamos con la primera generación se usaban 400, 500 MHz y cerca de 900 MHz, frecuencias relativamente bajas. En la segunda generación, en el orden de 1 giga a 2 GHz, y uno puede ver cómo fue aumentando la frecuencia, tratando de usar bandas que estaban menos usadas, y mientras más arriba nos vamos en el espectro hay bandas que están menos usadas, pero tenemos el problema de la propagación. La señal se atenúa mucho más rápido con la frecuencia más alta. Significa que un sistema celular basado en celdas necesita tener celdas más pequeñas para proporcionar una cobertura de una cierta zona. Necesitamos entonces más cantidad de estaciones de base o puntos de acceso conectados entre sí, y es mucho más caro mientras más altos nos vamos en frecuencia. Para la sexta generación se espera que vamos a tener desde baja frecuencia, hablamos de 1 GHz e incluso mucho menos, hasta ondas milimétricas, llegando hasta la zona de los terahertz, e incluso si seguimos más arriba nos vamos a no radio, sino ya luz, la comunicación es por luz visible. Recién mostraba el triángulo de uso, y básicamente el triángulo de uso de la quinta generación estaba centrado en las comunicaciones. Ahora, cuando nos vamos a la sexta generación, el triángulo ya este es otro tipo de enfoque. No es solo comunicaciones como teníamos hasta ahora, sino va a estar todo integrado: las comunicaciones, la computación y lo que se llama sensado y actuación. Desde el punto de vista de las comunicaciones, vamos a tener, como dijimos, las comunicaciones locales, las comunicaciones celulares o de área amplia, y las regionales a través de satélites. Desde el punto de vista de la computación, necesitamos hacer computación a nivel local. El procesamiento de la señal se hace local, significa lo más cerca posible de donde está el usuario, donde interviene básicamente el dispositivo móvil y su entorno. Y en el otro extremo tenemos las comunicaciones, tenemos el procesamiento
en la nube remota, donde estamos, donde el procesamiento puede ser en otro, en otra punta del planeta, y algo intermedio también, donde el procesamiento puede ser hecho, por ejemplo, en la estación de base o en ciertos lugares, y dependiendo básicamente de la cantidad de procesamiento que se necesite, y especialmente en la cantidad de retardo que la aplicación necesite, el procesamiento, la computación se hará localmente o remotamente o en algún lugar intermedio. Entonces, cuando se habla de la nube remota, se habla de Big Data, y cuando se habla de la nube cercana, alrededor del dispositivo celular, alrededor del usuario, también se habla de Small Data. Y conectando las comunicaciones y la computación, tenemos el sensado y la actuación, que puede ser local, que puede ser amplia, que puede ser particular o masiva. Y otra cosa que se ha vuelto más y más importante es que tener una red de comunicaciones y proporcionar conectividad a 7 billones de o 7 mil millones de usuarios, a 20 mil, como estaban las estimaciones hoy, perdón, 12 mil nodos de IoT, tiene un costo en términos de cómo usamos los recursos y cuánto cuesta esa red. Entonces, hay tres cosas que tenemos en cuenta hoy, que las comunicaciones tienen que ser eficientes desde el punto de vista del costo de la red, desde el punto de vista de energía que necesitamos para, por un lado, mantener la red, y por otro lado, desde el punto de vista del usuario, la única energía que nosotros vemos es que necesitamos cargar nuestros dispositivos móviles todos los días o algo así, pero desde el punto de vista del operador de la red, los niveles de energía que se consumen pueden ser muy altos. Entonces, cualquier diseño, arquitectura de un sistema que puede tener un gran impacto en el uso de energía total de una red. Y como decía, la eficiencia espectral, cada operador tiene que básicamente comprar cierta parte de un espectro para hacer sus negocios, e intenta dentro de ese ancho de banda que ha comprado tener la mayor cantidad de usuarios, tener la mayor, proporcionar la mayor cantidad de servicios, y eso se refleja en un ingeniero de diseño que tiene que diseñar un sistema que tenga una eficiencia espectral muy alta. Aquí he listado una cantidad de distintas tecnologías y conceptos que básicamente nosotros estamos estudiando, o sea, no significa que estos sean los únicos, relacionados a la sexta generación, el uso de antenas múltiples, tanto en la transmisión como en el receptor, ha sido ya usado desde y estudiado desde hace más de 20 años, y ahora con el uso de frecuencias más y más altas, se puede integrar antenas, una gran cantidad de antenas en el transmisor y en el receptor, el uso masivo de antenas. Esto se llama sistemas masivos de antenas múltiples. El uso de haces para transmisión también ha sido usado y sigue en uso, y está se espera que la sexta generación también va a usar. También está relacionado con el uso de antenas múltiples para crear un haz, transmitir energía en cierta dirección. Se necesita un número de antenas. Lo mismo para recibir desde una cierta dirección, se necesita un número de antenas. Después las nubes móviles,
que es un tema que particularmente me interesa porque estudié bastante esto, es cómo usar, cómo compartir recursos de radio y otros recursos de los dispositivos móviles entre usuarios que están conectados, están físicamente cerca y a la vez están conectados con la red celular. El uso de metasuperficies, básicamente de radio, pero también últimamente metasuperficies ópticas, de una forma de controlar el canal de radio o el canal óptico para tener mejores prestaciones. Hasta ahora uno tenía un transmisor, un receptor, y estaba, no había básicamente nada más que uno podría hacer para intentar mejorar la recepción. Ahora, usando superficies que podrían ser controladas, podríamos tener mejor calidad entre el transmisor y el receptor. Las comunicaciones ópticas inalámbricas. Un tema que ahora, digamos, no solo básicamente en todos los ámbitos, pero también en las comunicaciones, es la inteligencia artificial y el uso de aprendizaje automático en todas las áreas de las comunicaciones. Otra cosa interesante que quiero mencionar es, hasta ahora, hasta la quinta generación, todos los sistemas de comunicaciones eran cerrados. Un cierto operador compraba de un cierto proveedor el equipo y era cerrado. Solamente el proveedor tenía acceso a los algoritmos, a todo. Y si quería comprar, ampliar la red o cambiar, tenía que comprar siempre de eso. Estamos ahora ya en la quinta generación y seguramente en la sexta. Estamos desarrollando un sistema de arquitectura abierto con interfaces entre los bloques principales abiertas y bien definidas. Entonces va a haber lugar para competencia y para innovación. El uso de alta frecuencia también y de gran cantidad de antenas hace que uno podría a la misma vez enviar información y sensear, digamos, de alguna forma ver. Uno puede imaginarse que un sistema de antenas con gran número de antenas usando alta frecuencia tiene cierta capacidad sensorial, como si fuera una celda de una cámara, de una cámara de fotos. Por supuesto, una cámara de fotos, uno habla de millones de celdas, pero con esto uno podría tener cierta percepción de qué es lo que hay en el ambiente. Como dije, estos son temas que nosotros estamos estudiando. Y no son los únicos, hay gran cantidad de temas en la sexta generación. Ahora quiero presentar el programa de la sexta generación que tenemos en nuestra universidad. En principio empezamos con esto. Todo el mundo a esta altura se pregunta qué es la sexta generación, y a esta altura yo puedo decir que nadie tiene a ciencia cierta una visión exacta. Recién cada uno tiene su propia interpretación de cómo va a ser. Esto exactamente ha pasado con la quinta generación, con la cuarta generación, y hoy en día nadie tiene, como decía, una visión demasiado bien definida de cómo va a ser la sexta generación, pero sí hay cierto consenso en el tipo de comunicaciones y no solo comunicaciones, sino también capacidad computacional de la sexta generación y el tipo de prestaciones que debería tener. Y a esta altura se estudian diferentes tecnologías que podrían ser parte de la sexta generación, no necesariamente van a ser. Y es, como dije, este mismo ciclo con el mismo enfoque tuvo lugar hace 10 años cuando se definió la quinta generación, hace 20 años cuando se definió la cuarta generación. Y por supuesto, cada generación es mucho más compleja. Entonces, este programa de investigación sobre la sexta generación fue el primero que se hizo en el mundo.
Empezamos en el año 2018 y dura 8 años hasta el 2026 y está financiado por el gobierno de Finlandia, no directamente, sino a través de la Academia de Finlandia. Y está coordinado por nuestro centro de comunicaciones y por nuestra universidad, pero participan básicamente las universidades más grandes de Finlandia, trabajando con comunicaciones, compañías como Nokia, el Centro de Investigación Técnica de Finlandia, VTT, y gran cantidad de compañías del país. Y también está abierto a participación externa. Tenemos cooperación con muchas compañías, con muchas universidades en todo el mundo. Y como pueden ver aquí a la derecha, si bien hablamos de la sexta generación, la sexta generación incluye muchas cosas, no necesariamente directamente relacionadas a las comunicaciones. Comunicaciones sí, es quizás la número uno y nuestro grupo básicamente estudia las comunicaciones, pero también yéndonos a frecuencia más alta, necesitamos desarrollar nuevos componentes y nuevos circuitos usando esos componentes. Entonces la gente más que todo gente que trabaja en física de componentes y en electrónica trabajan en sistemas de alta frecuencia, de radiofrecuencia, diseño de antenas de alta frecuencia y ese tipo de cosas. Y después está el concepto de comunicación y comunicación, de computación, perdón, y la computación distribuida y la inteligencia distribuida y la inteligencia en distintas partes del sistema de comunicación y el sistema de computación. Y también, porque nadie quiere desarrollar tecnología solo por el solo hecho de desarrollar tecnología, tiene que haber ciertos tipos de servicios y aplicaciones que están pensadas para la tecnología esa. O sea, tiene que haber un buen match entre las aplicaciones y los servicios y la tecnología que puede proporcionar esos servicios y esas aplicaciones. Y entonces la visión de nuestro centro es que para el año 2030, cuando se espera que la sexta generación sea introducida aproximadamente en la década del 2030, digamos, que la sociedad va a usar masivamente información, datos, y donde va a haber básicamente interacción instantánea entre cualquier parte de la sociedad. Y va a haber básicamente conectividad inalámbrica ilimitada. Y hay un video muy interesante, aquí está el enlace abajo, lo pueden ver, dura 5 o 6 minutos, sobre una visión futurística de cómo podría ser el mundo alrededor de la sexta generación. No tengo ahora tiempo de ponerlo aquí para que lo vean, pero lo pueden ver en ese enlace. Es muy interesante. Y ahora se habla básicamente, recién mencioné aplicaciones. Nuestro sistema ha identificado, nuestro proyecto ha identificado 4 aplicaciones principales o aplicaciones verticales, como se dice hoy en día. Uno relacionado con la automatización de las fábricas. Otra con la salud inteligente, todo lo que sea monitoreo a distancia de la salud. Otra, la experiencia personal. Y la última, los vehículos autónomos. Y alrededor de eso también se desarrollan las aplicaciones. Se desarrolla la tecnología que pueden proporcionar a cada de estos verticales esos servicios. Cada uno tiene sus requerimientos propios en términos de latencia máxima que podría tener, la velocidad de datos que necesita y la cantidad de computación que se necesita y cosas así.
Y aquí, para dar una idea, esto es ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de la sexta generación, esto es una especie de resumen de la industria y de la distinta academia a través del mundo, de qué es lo que se espera para la sexta generación en términos de las prestaciones. Por ejemplo, para la quinta generación, uno de los criterios de diseño fue que debería haber una latencia máxima de 1 milisegundo. Para tener una latencia de 1 milisegundo, el procesamiento básicamente tiene que ser lo más cercano al dispositivo. Para la sexta generación se espera hasta 0,1 milisegundo de latencia. Velocidades de datos de hasta de un máximo de hasta 1 terabit por segundo. Precisión en el posicionamiento de hasta 10 centímetros. Una mejora en la energía energética de hasta 10 veces. Y bueno, otras cosas que ahora, por falta de tiempo, quizás no voy a ir a todo, pero aquí tienen como una referencia cierto tipo de datos de lo que se esperan, de lo que se, que lo que van a de, que lo están definiendo la sexta generación, basado en la visión de la academia y la industria hoy en día. Una de las cosas interesantes que en estos últimos años estuvimos haciendo es hacer ciertos tipos de papeles visionarios o white papers sobre distintos aspectos básicamente tecnológicos sobre la sexta generación. No, la gran mayoría es bastante técnica, pero hay también un par de publicaciones donde también se ve la parte social y económica de la sexta generación, y esto fue hecho en coordinación con la contribución de expertos de todo el mundo, de la academia, de la industria, y hay 12 publicaciones, y todas estas publicaciones están disponibles en nuestro sitio. Creo que aparece aquí, ahí está la dirección donde se lo pueden encontrar. Si están interesados en aspectos técnicos de la sexta generación, recomiendo que vean estos papers. La parte de negocios, la parte de la capa física, el uso de inteligencia artificial en la sexta generación, seguridad, acceso en zonas remotas, acceso masivo, aplicaciones críticas y otras cosas. Es muy interesante son muy interesantes estas 12 publicaciones. Y finalmente, ahora quisiera, no sé cómo estoy en tiempo, no he mirado. La última parte es una presentación de mi trabajo hoy en día. Hay una creciente comunidad básicamente en la academia, en las universidades, pero también en la industria, trabajando hoy en día en todo el mundo sobre las comunicaciones por luz visible. Y uno de los objetivos es que en la sexta generación también podamos contar con comunicaciones basadas en luz. Una rápida introducción a las comunicaciones basadas en luz visible. Los LEDs azules fueron desarrollados en 1990, hacia finales de 1990. Eso dio lugar a que se hagan no solo LED o luminarias de color azul, sino a la creación de luminarias de color blanco, ya sea usando los tres colores primarios o creando luz blanca usando algún material fosforescente cubriendo el LED azul y que generaba luz blanca. El creador del LED azul y blanco
ganó el premio Nobel en el año 2014 por esos desarrollos, y eso creó básicamente una industria muy importante de la industria de estados sólidos de la iluminación. Hoy en día la gran mayoría de la iluminación en el mundo rápidamente, en menos de 10 años, ha cambiado de los sistemas convencionales a ser ahora mayoría sistema de estado sólido. Uno de los mayores ¿por qué eso? Básicamente por la eficiencia energética y últimamente los precios de la iluminación de estado sólido ha bajado rápidamente, entonces eso ha hecho que básicamente todo el mundo usa hoy iluminación por estado sólido. Y al principio de los años 2000, cuando la iluminación usando luz creada por LEDs blancos empezó a tomar forma, también los ingenieros de comunicaciones empezaron a preguntarse si se podría modular la luz a una velocidad muy alta de alguna forma, de una forma que por supuesto el ojo humano no podría ver ninguna variación en la intensidad de la luz. Y se empezaron a hacer algunos experimentos y se vio que es bastante posible hacer eso, y nació a principios de los años 2000 lo que se llama comunicaciones por luz visible, VLC, y hoy en día se lo ve como una alternativa a la transmisión usando radio. Hoy la radio es, por supuesto, tiene una posición dominante hoy en día, pero las comunicaciones por luz visible no quieren de alguna forma desplazar la radio, no la van a desplazar, pero funcionan de una forma complementaria y tienen muchas ventajas únicas y ofrecen ciertas prestaciones que son imposibles de hacer con radio. Aquí tengo unas cuantas básicamente ventajas. Primero que todo, no usa el espectro que está altamente que es muy limitado y es muy para un operador es muy caro comprar espectro. Hay básicamente 10.000 veces más espectro en la zona de la luz infrarroja y visible que en todo el espectro de radio. Y es un espectro que básicamente no cuesta nada. Tiene mucho potencial. Pruebas en laboratorios han demostrado que se pueden obtener varios cientos de gigabits por segundo usando comunicaciones por luz visible. Y tenemos básicamente una infraestructura gratis, porque es la infraestructura que usa la iluminación, es una comunicación segura porque no hay exposición a la radio. Dejo ahí. Empezamos en el año 2015 en nuestro laboratorio a trabajar con comunicaciones por luz visible, y este es el primer demostrador que hicimos. Basado en, aquí en la parte de arriba pueden ver una lámpara, es una lámpara Philips comercial, por supuesto modificada con electrónica por la cual uno puede controlar la intensidad de los LED y modular información. Entonces empezamos con esto y nuestra visión, como dije, es que la comunicación por luz visible no va a reemplazar a la radio, sino la va a complementar. Y nosotros vemos que en el futuro dispositivo móvil, como una tableta, como un teléfono celular o un artefacto del hogar que últimamente tiene alguna conexión por Wi-Fi, también podría tener alguna conexión óptica. Y podría usarse ya sea automáticamente óptica o radio, o el usuario mismo podría elegir cuál usar. Como mencioné recién, el tema de
la exposición a la radio es un tema controversial y el uso de altas frecuencias ha creado cierto temor en la población, especialmente cuando hablamos de ondas milimétricas y terahertz. Y básicamente también en las frecuencias no tan altas, si uno está expuesto a nivel de horas por día, si bien no hay ninguna evidencia conclusiva de que las ondas de radio sean malignas, yo pienso que el usuario también tiene que tener la posibilidad de usar otra forma de acceso, como la luz. El problema con la luz, como uno puede imaginarse, es que la luz se puede interrumpir fácilmente. Si yo tengo mi teléfono celular en el bolsillo o en mi chaqueta, no hay ninguna forma de que la luz pueda llegar ahí y no puedo establecer ninguna comunicación. Entonces, un sistema óptico tiene que estar integrado a una red de radio. Y esto es el trabajo que hicimos nosotros, que estamos todavía haciendo. Esto es un demostrador donde tenemos un sistema parecido al anterior que vimos. Aquí funciona la línea de bajada, usa una lámpara de luz visible y aquí está el receptor. Y aquí hacia la derecha tenemos el sistema de subida que usa luz infrarroja, que no se la ve, es invisible. Y también tenemos un sistema de radio. Entonces, con esto podemos automáticamente, por ejemplo, si estamos, uno se podría imaginar que en el futuro uno está en una sesión de datos o está hablando por un teléfono y entra a un hospital o un lugar, una planta de manufactura donde hay mucho equipamiento sensible o entra un avión, el sistema podría automáticamente desconectar el sistema de radio y conectar al sistema óptico. Y mientras haya un buen canal óptico, el sistema va a estar conectado por canal óptico. Y este es el sistema que hemos demostrado aquí y tenemos, por ejemplo, enviamos información de video desde un nodo hacia el otro nodo y si uno interrumpe el haz de luz, el sistema automáticamente se pasa a un modo de radio y lo hace tan rápido que el usuario no ve ninguna forma de darse cuenta que el sistema ha cambiado de modo de transmisión de óptico a radio, de radio a óptico. Y esta es la tercera generación, que es la que tenemos ahora, un poco más rápida. No son velocidades de todos modos, el sistema no está optimizado para velocidades muy altas. Más que todo, el sistema es para demostrar la idea de hacer un sistema de luz y radio integrado. Aquí vemos, por ejemplo, en el medio, cuando usamos la velocidad de datos, que no es muy alta, de todos modos, pero llegamos hasta los 15 megabits por segundo y en un momento interrumpimos el haz de la luz y el sistema pasa a un sistema de radio y después de si ya no hay nuevamente interrupción, el sistema vuelve a usar la luz. Entonces tenemos un algoritmo que controla los sistemas de óptico y de radio y podemos usar distintos modos de acuerdo al lugar donde estamos, de acuerdo a si estamos en un hospital, se va a tender a maximizar el uso del sistema de óptico. Si estamos en cierto lugar y necesitamos mayor cantidad de ancho de banda, podemos usar en paralelo óptico y radio, distintos tipos de modos de funcionamiento. Otro de los temas que estamos trabajando es un sistema de Internet de las cosas basado en luz. Y es interesante, digamos, pensar que tenemos un nodo y el nodo va a usar la luz no solo para enviar o recibir o transmitir información, sino también para autoalimentarse. O sea, tiene una celda solar por la cual consigue energía y se activa. Y una vez activado, puede recibir información o transmitir información.
nosotros lo llamamos un sistema de expose and connect. O sea, cuando está expuesto a la luz, está conectado a internet. También estos temas, estos nodos, digamos que son autónomos en términos de energía, porque no necesita ninguna forma de energía, ninguna batería, nada. Y para hacerlo más interesante, nosotros estamos trabajando usando para la implementación electrónica impresa. Electrónica impresa es una tecnología relativamente nueva, no es tan nueva, tiene una veintena de años, donde se puede imprimir no solo los circuitos, sino componentes activos, se pueden imprimir hasta componentes ópticos. Entonces, en el futuro, nuestra visión es que se podría imprimir en un pedazo de papel o en un pedazo de plástico a muy bajo costo, algo que una zona, digamos, una pequeña área donde tenemos implementado un nodo de IoT que puede recibir, que puede transmitir, que puede mostrar información. Entonces, una de las ideas es tener en el futuro, cualquier producto, tener una cierta ventana impresa en papel donde uno podría, por ejemplo, mostrar no solo el precio, información en tiempo real del producto. Podríamos abrir un canal de información donde podríamos ver avisos publicitarios, información, noticias, lo que uno se imagine. En esto estamos trabajando y estos son detalles de nuestro prototipo. En el medio se pueden ver un par de celdas solares que son impresas. Y también a la derecha tenemos un display que es impreso, que no consume energía. Solo consume energía para cambiar de estado. Es como la tinta electrónica que se llama. Y aquí hacia la izquierda tenemos otro display que es flexible, pero no es impreso. No está hecho con tecnología convencional, donde enviamos, por ejemplo, información sobre el producto. El problema con esto, el desafío con esto, no es un problema, el desafío es intentar hacer un sistema que es 100% impreso. La tecnología de la electrónica impresa no está tan desarrollada hoy, donde yo podría implementar completamente un receptor, un transmisor, pero nuestra solución hasta ahora es híbrida. Ciertas partes están implementadas usando circuitos integrados convencionales. Pero estamos trabajando, nuestro goal, nuestro target es tener un sistema completamente impreso. Y la idea está, una vez que tengamos desarrollado mejor los nodos, esto es intentar hacerlo de una forma más genérica. Cualquier superficie que uno pueda considerar, por ejemplo, el techo, el piso, una pared, una mesa, cualquier superficie es una oportunidad para integrar funciones usando electrónica impresa. Podrían tener zonas donde hay celdas solares, zonas donde hay nodos de IoT, sensores impresos, actuadores impresos, y eso podría estar básicamente en todos lados. Uno podría pensar un papel puesto sobre una pared donde están todas esas funciones, incluso de una forma que se repiten, y usarlo de una forma oportunística. Si uno pone sobre la pared un mueble, hay cierta parte que no va a poder funcionar porque no puede recibir energía, pero uno repite esos patrones de celdas y de funcionalidades, y las puede usar y puede conectarlas de distintas formas. Esto todavía está a nivel concepto, pero estamos por ahora trabajando con lo que se llama el IoT basado en luz. Y mis últimas dos o tres presentaciones son sobre otro tema que también estamos trabajando, es comunicaciones ópticas a través del tejido humano, a través de, y la idea principal es
Como saben ustedes, hay gran cantidad hoy en día de implantes cardíacos y otros tipos de implantes para, por ejemplo, bombas de medicina de insulina para diabéticos, ciertos implantes en el cerebro. Y esos dispositivos están comunicados con el mundo exterior a través de un enlace de muy corta distancia de radio. Y también hay gran cantidad de nuevas iniciativas, píldoras inteligentes, sensores integrados dentro del cuerpo. Y el problema de esos sistemas que están conectados por radio es seguridad. Y se ha demostrado ya desde hace una veintena de años, han demostrado y se siguen demostrando que los implantes cardíacos, por ejemplo, pueden ser hackeados. Y bueno, nuestra idea ha sido hacer si se podría usar una comunicación óptica hacia el implante. Generalmente el implante no está profundamente implantado, pero podría haber casos, por ejemplo, en el caso de una píldora inteligente donde la conexión podría ser no solo unos cuantos centímetros, sino mucho más. Y entonces empezamos a hacer un estudio más que todo práctico, usando fantasmas ópticos que están aquí a la derecha, que son sistemas artificiales que tienen las mismas propiedades ópticas que cierto tejido humano. Uno puede hacer de la piel o de cierto tejido que uno quiera. También usamos, aquí tenemos el sistema donde hicimos las mediciones, usamos también huesos y para el tejido humano es muy la propagación de luz en el tejido humano es muy compleja. Hay una gran cantidad de dispersión, la señal se atenúa rápidamente y es bien sabido que la luz infrarroja cercana a infrarroja es la que mejor se propaga dentro de todo. Entonces con nuestras mediciones iniciales demostramos que se puede llegar hasta varios centímetros, hasta 5 centímetros fácilmente, sin usar haces especiales, sin usar luces colimadas o haces colimados, y demostramos que uno puede fácilmente llegar a las decenas de kilobits por segundo, tampoco usando ningún enlace optimizado. Entonces, esto es un trabajo relativamente nuevo que empezamos el año pasado y seguimos, y ahora hicimos algunas mediciones usando muestras de carne porcina lo más frescas posible que conseguimos, usando huesos y usando esto, y funciona relativamente bien, y llegamos hasta aquí también, hasta los 5 centímetros. Y esto es relativamente nuevo, como dije, y sigue, estamos haciendo otro tipo de mediciones y caracterizando el tejido, y también estamos intentando hacer un modelo de la misma forma que los canales inalámbricos. Hay distintos tipos de modelos. Queremos hacer un modelo matemático del tejido, y a través de eso podemos optimizar el enlace, el transmisor y el receptor, conociendo el modelo matemático que se ajusta a las características del tejido. En eso estamos trabajando en estos tiempos. Estos tres proyectos que hablé, el uso de radio y luz en un sistema integrado, una red reconfigurable, los sistemas de internet de las cosas usando luz y la comunicación a través de los tejidos humanos, son los tres temas en los que estamos trabajando. Y esta es mi última diapositiva. Gracias, y si hay preguntas, haré lo posible para responderlas.
Bueno, Marcos, en primer lugar agradecerte por por tu exposición. Fue muy, muy clara, muy, muy didáctica. Yo creo que mucha gente que está presente, que reconozco que no viene del área de las comunicaciones, la ha disfrutado mucho también, al igual que la gente especialista. Has mostrado una perspectiva en lo que se viene hacia el futuro en comunicaciones inalámbricas. Así que, en primer lugar, agradecerte y felicitarte por la presentación. Ahora, bueno, yo esperaría que si hay algún interesado en hacer alguna pregunta, como había dicho anteriormente, con las reacciones o los reactions pueden levantarme la manito y yo voy a ir habilitando los micrófonos para que puedan hacerlo. ¿Sí? Ahí tenemos. Bueno. Ricardo, creo que ya estás en condiciones de habilitarte el micrófono. Sí, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, adelante, Ricardo. Ok. Empezando por 5G, yo creo que mucho se ha hablado del tema de la seguridad o inseguridad de cierto hardware instalado o a ser instalado en 5G, sobre todo viniendo de Estados Unidos. ¿Qué parte de eso son temas más bien de geopolítica y qué cosas son temas técnicos, y si ustedes han tenido oportunidad de mirar un poco en profundidad ese tipo de equipo y responder técnicamente a esas objeciones? Gracias por la pregunta. Eso es un tema que nosotros no vemos desde ese punto de vista. Eso más que todo lo ve quizás las compañías, pero también con el tema de seguridad hay gran cantidad de discusiones que son menos técnicas y más políticas. Con respecto a lo que hemos decía de Estados Unidos, con respecto también a la participación de China y de ciertos proveedores. Pero eso entra más que todo dentro de lo no técnico y de lo político. No tengo demasiada visión sobre eso. Muchas gracias, Marcos. Bueno, ahí está. Federico San Juan, te aprovecho para saludarlo. Y ahí tiene la posibilidad de habilitar su micrófono. Adelante, Federico. Sí, te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación. Me encantó. Un poquito más fuerte, Federico, que estás medio ruidoso con el canal. Hola, hola, ¿se me escucha mejor ahí? Ahí está perfecto. Ok. Ya muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. Y algunas preguntitas. Primero es un poco con lo que explicaste del 6G. Bueno, ya con el 5G, con el tema de aumentar la frecuencia de trabajo y tal. Una pregunta es, yo sé, bueno, yo vivo en Francia y he conocido equipos de trabajo que un poco el tema de medir un poco el impacto, por ejemplo, de las antenas, de los celulares, de los móviles, de manera convencional con antenas para sobre todo medir el campo cercano, ya perturbaría la medida. Entonces, yo sé que acá se han hecho algunos trabajos con cristales no lineales. Una pregunta sería, es que ¿cómo miden un poco, sobre todo a alta frecuencia, el impacto de las antenas en los teléfonos celulares? Esa es una pregunta. También algo que comentaste, a más alta frecuencia, más se atenúa la señal, entonces estaríamos poniendo más potencia. Para poder emitir y detectar a un poco más de distancia, sobre todo cuando nos vamos acercando a cientos de gigahertz. Entonces, ¿cómo es el tema de las baterías? Porque ahí tendríamos que tener baterías más potentes y también este tema
que tiene que ver con el, cómo el impacto al tener el celular, todas las antenas para poder que sea multibanda, etc. Y por último, en lo que mostraste con respecto a la transmisión de la señal en el tejido, que lo encontré súper interesante, por eso no lo vi nunca. ¿Por qué pensar en óptica si yo creo que en acústica se conoce que se transmite bastante bien en el tejido y se podría lograr comunicación por ondas acústicas? Esa es una pregunta que la dejo abierta. Bueno, gracias. Empiezo por la tercera, porque es la que más me acuerdo. Sí, por supuesto, sí se puede por acústica y hay, no sé si hay equipos comerciales. O quizás lo hubieron, pero es bien sabido que las comunicaciones acústicas uno podría usar. Por supuesto, hay dos cosas ahí con las comunicaciones acústicas. Por supuesto, la frecuencia que uno usa es muy baja, entonces nunca uno podría esperar tener una velocidad de datos demasiado alta. Por definición del uso de una portadora de baja frecuencia, uno puede tener alta velocidad de datos. Y la otra, de todos modos, para los implantes tampoco no se necesita en general alta velocidad de datos. Pero yo creo que uno de los problemas por las comunicaciones acústicas sería el uso de energía para producir. No trabajo en comunicaciones acústicas, pero me imagino que para producir ciertas vibraciones mecánicas se necesita relativamente bastante energía y quizás sea prohibitivo desde el punto de vista de tener eso en un marcapaso o en un implante cardíaco. Esas son mis respuestas para ese tema. ¿Cuál era la segunda pregunta? Era con el tema de las potencias que... Sí, el problema es justamente de que está altamente regulado, especialmente el uso de cuál es la potencia máxima que puede usar tanto en una estación de base como en un dispositivo celular. Entonces uno está limitado por eso. Por eso es que al usar frecuencias más altas, uno necesariamente tiene que usar celdas mucho, mucho más pequeñas. Y al final uno ve que, como decía, para tener una cobertura grande necesitaría gran cantidad de celdas. Y eso puede ser prohibitivo desde el punto de vista de implementar eso. Bueno, acá tengo una pregunta, le voy a ceder la palabra a Adrián Carlotto, así que Adrián, a ver, fíjate, ahí está. Hola. Hola. Se te escucha, ahí está. Hola Marco y Pablo, muchísimas gracias, muy interesante el seminario, espectacular. Quizás le respondiste recién a Federico la pregunta. Estaba interesado en saber los niveles máximos de potencia efectiva irradiada en los dispositivos, o que se piensa para los dispositivos 6G, si son del mismo orden que los dispositivos para IoT o no. Excelente pregunta. La verdad que no sé, porque ahora estamos hablando de frecuencias más altas y en realidad no sé si ya están definidos. Eso me parece interesante, me interesa a mí también saber eso, pero no lo sé. Quizás sea más baja la potencia permitida, la potencia, máxima potencia irradiada permitida. Pero no tengo ninguna figura en mi mente de decir de los números. Y una pregunta que quizás me lo perdí. ¿Están trabajando ustedes sobre sistemas IoT satelitales
de data collection o algo de eso, ¿no? Nosotros no trabajamos con eso, no. No sé cuán sé que existe, pero no sé cuán popular es este tema. Más que todo, los sistemas basados en redes celulares y el acceso local son los que básicamente nosotros trabajamos y los que más se han extendido en el mundo. Pero me imagino que también hay aplicaciones para satélite, pero no tengo ningún tipo de experiencia en eso. Bárbaro. Muchísimas gracias, Pablo, y muchísimas gracias, Marcos, por felicitaciones. Marcos, yo tengo un par de preguntas para hacerte, ¿sí?, mientras van apareciendo algunas más. Una más bien técnica y tiene que ver, bueno, una me quedó bien clara de la presentación, digamos, una de las grandes diferencias y de los desafíos como tecnológico o nuevo desarrollo en la tecnología 6G respecto de 5G, vi que tiene que ver, bueno, con la extensión de las bandas de trabajo, ¿sí? Desde las ondas milimétricas, que creo que llegan a 5G, hasta los 50, 60 gigas creo que están, y ahora pasamos con 6G, ya se están proponiendo nuevas bandas en la región de los terahertz, bueno, mencionaste, si no me equivoco, 6, 8 terahertz, incluso las bandas ópticas. Y una pregunta era si hay alguna otra tecnología, más allá de lo que tiene directa relación con implementar tecnología en estas nuevas bandas, ¿sí?, que veas que es algo novedoso también en el nuevo estándar de 6G que se está trabajando, ¿sí?, además de lo específico que representa trabajar en nuevas bandas. Si hay alguna novedad más, digamos, fuerte, como para destacar. No estoy seguro si entendí, está relacionado de todos modos con las frecuencias, lo que me preguntás. Si hay, por ejemplo, algún tipo de procesamiento diferente en el que se va a trabajar, algún tipo de soluciones que tengan que ver con el diseño de transmisores y receptores básicamente digitales en los dispositivos. Bueno, algún tipo de, justamente a eso me refería. Sí, sí. Yo no trabajo en esa área, pero tengo un grupo bastante grande, o sea, uno de los grupos más grandes en nuestro centro trabaja justamente con ondas milimétricas y terahertz y diseño de antenas. Y trabajan también en conjunción con la gente del grupo de desarrollo de nuevos materiales para hacer antenas y para hacer circuitos electrónicos a tan alta frecuencia, digamos, es otro mundo comparado con la frecuencia que uno está acostumbrado para diseñar cosas básicas de electrónica. Pero no tengo, digamos, una información más precisa de eso. También están trabajando con el uso de inteligencia artificial en el diseño de sistemas a nivel de diseño, pero no trabajo en esa zona, en ese tema. Perfecto, bueno. Y la otra que te quería hacer es, ya menos técnica, sino más un poco cómo es la coyuntura, lo que pasa en el primer mundo, lo que tiene que ver con las empresas y las tecnologías y la lucha, bueno, de introducir recomendaciones y tecnologías por una u otra empresa, etc. Y bueno, siempre se vio que hay mucha competencia en lo que tiene que ver con las empresas que vienen del lado de las comunicaciones respecto de las de comunicaciones respecto a las de datos. Vos lo marcaste cómo viene creciendo la parte de radio con la tecnología 6G, pero en paralelo la gente de datos, las empresas de datos y los grupos que trabajan en datos, Ethernet básicamente me estoy refiriendo, también lo vienen haciendo. Y bueno, en tu presentación dijiste que esto va, en algún momento tiene que confluir, digamos, van a tener que unirse en algún punto porque se espera que sean, bueno, que puedan ser interoperables algunas de estas cosas. ¿Vos crees que alguna de estas líneas va a predominar, va a tener de alguna manera el rol dominante en lo que se venga en el futuro, o se van a seguir manteniendo de esta forma como vienen ahora
bueno, con ciertas, están separadas, ¿no? Cuando decís línea, te referís a... Y base, lo que viene desde el Ethernet, sí, básicamente, de redes, respecto de la parte de móvil, como puede ser una Nokia, ¿sí? Desde ese lugar, digamos. Si vos crees que alguno va a dominar un poco más el negocio y el desarrollo de lo que se venga. Yo creo que ahora, desde hace un par de años, mencioné algo, pero no dije demasiado, desde hace un par de años hay un nuevo impulso hacia muy, muy grande, hacia a lo que se llama arquitectura abierta. Y eso va a cambiar la forma, la forma de cómo van a ser los negocios y cómo se van a hacer muchas cosas. Y primero, y esto empezó básicamente de los operadores y específicamente en Estados Unidos, pero ahora es a nivel mundial, de que uno, o sea, no querían ser, digamos, de una forma demasiado dependientes o hasta esclavos de si ellos compraban equipos a Ericsson o a Nokia o a Huawei, todo era tiene que ser compatible de lo mismo. Entonces ellos empezaron a pensar de la forma de que los sistemas no pueden ser tan cerrados, que tienen que ser abiertos. Y esto empezó, como decía, se formaron un par de iniciativas a nivel mundial donde están los grandes operadores. Empezaron con los operadores solamente y ahora se expandieron. Y primero las grandes compañías que hacen equipos de telecomunicaciones como Ericsson y todo eso, digamos, no estaban de acuerdo con eso, porque, digamos, de alguna forma podría haber otras empresas que hagan parte de lo que hacían ellos y todo eso, pero al final de a poco se fueron dando cuenta que el mundo va en esa dirección y que ellos también necesitan abrir los sistemas. Y abrir los sistemas significa que en el futuro gran parte de la red de acceso, por ejemplo, se va a poder implementar con equipamiento convencional que uno podría comprar fácilmente, y va a ser parte computadoras o cierto tipo de procesadores, y también va a tener un sistema de software abierto donde compañías podrán hacer el software o ciertas partes, y entonces eso va a cambiar la forma de cómo, quién va a ser el proveedor en el futuro. Y ahora uno puede ver que, por ejemplo, Nokia, uno de los grandes propulsores de esta idea. Bien. De todos modos, no significa que cualquiera, sin ningún conocimiento de las redes, podría con un par de computadoras hacer un sistema pero como se dice, desmembrado la red, el sistema de acceso que era cerrado, monolítico, se ha desmembrado en ciertas partes y ahora se está trabajando en lo que se llama 5G más, o sea, lo que viene después, inmediatamente después de 5G. Hay un modelo de la red de acceso donde está dividido en ciertos componentes y las interfaces entre todos esos están siendo definidas abiertamente. Entonces cualquiera puede en principio hacer cierto bloque. Y también lo que se llama, hay espacio para inteligencia artificial, para que alguna otra empresa que no necesariamente fue la que diseñó el sistema pueda traer inteligencia al sistema ese, vender esa parte de la inteligencia. Eso es una cosa que se espera que en la sexta generación también sea básicamente abierta. Pues si bien no se sabe exactamente cómo va a ser la sexta generación, viendo lo que está pasando en estos últimos años con respecto a una arquitectura abierta, yo creo que va a tener un impacto tan grande que me parece imposible que la sexta generación sea cerrada. Bien. Marcos, ahí te hago una pregunta. Primero aprovecho a avisarle a todos los oyentes que tienen la posibilidad de activar su micrófono si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a Marcos o tener algún tipo de interacción con él. Están con la posibilidad, vamos a tratar de hacerlo ordenadamente. Y aprovecho mientras tanto a leerte una pregunta que está en el chat, que es de Paulo de los Santos, y pregunta cómo se realizan
Los circuitos con electrónica impresa. Nosotros no lo hacemos eso, por supuesto, se necesita cierta tecnología. En nuestra universidad tenemos un laboratorio de materiales que sí hacen ciertos componentes, pero no puedo dar una respuesta demasiado profunda porque yo no trabajo, yo uso esos componentes, pero se necesita cierto proceso bastante complejo para poder imprimir sobre cierto tipo de superficie, que puede ser papel, un film. Primero, lo más sencillo, por supuesto, es usando tinta conductora para hacer las conexiones, pero después, por un proceso de crecimiento, se pueden hacer transistores, se pueden hacer ciertos tipos de componentes y cosas relativamente complejas, pero no a nivel de, incluso hay por un lado se han demostrado hasta memorias, pero no tengo entendido, por ejemplo, no, hasta ahora no se puede hacer un procesador o cosas demasiado complejas. Dos cosas con la electrónica impresa. Hoy en día, digamos, eso es una tecnología que no está 100% madura. Y dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es que los componentes impresos nunca van a ser tan buenos en términos de sus prestaciones como un componente, un transistor o cualquier componente hecho por tecnologías convencionales. Y la otra es el tiempo de vida de un sistema impreso que está hecho básicamente en un sistema, en un laboratorio, en una fábrica donde no hay necesariamente las mismas condiciones de limpieza que en un sistema donde se hace algo, un componente de semiconductor. El tiempo de vida no es tampoco demasiado largo. Pero por otro lado, las aplicaciones, como yo digo, hacer un nodo impreso en papel que podría estar básicamente en cualquier envase de cualquier producto en el futuro. Para eso no necesito un tiempo de vida largo. Lo que sí necesito que sea algo, digamos, desde el punto de vista del uso de los recursos, que yo lo pueda, digamos, que sea verde, en el sentido de que yo lo pueda deshacerme de él y no sea ninguna carga ambiental. Ese tipo de cosas. Más de la electrónica impresa, de cómo se hacen los procesos, es muy fácil encontrar en internet y de leer, pero no trabajo en el proceso básico de eso. Bueno. Marco, yo te agregaría una cosita más, yo para cerrar ya y cumplir formalmente con lo charlado respecto del coloquio, y después si alguno quiere seguir charlando y tenés tiempo, lo podemos hacer. Pero daríamos un cierre al coloquio, agradeciéndote. Yo quisiera, bueno, acá en el Instituto Balseiro y en otras universidades, que veo que hay muchos docentes presentes ahora en este momento, hay gente, hay laboratorios, grupos y estudiantes del área de las telecomunicaciones, acá en el instituto, hace no tantos años, empezamos con la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, tenemos egresados, alumnos de posgrado, y bueno, muchos siempre tienen interés por ahí de continuar sus carreras, hacer alguna especie de posgrado en el exterior, una maestría, un doctorado. Así que me gustaría, si tenés un ratito de tiempo, que nos puedas contar un poco qué posibilidades existen en OULU y en tu laboratorio en particular, de esas posibilidades que mencionaba antes. Bueno, sí, me parece un buen tema y en verdad sí hay posibilidades y todo el tiempo tenemos gente que nos visita a distintos niveles, gente que viene por una visita corta, por una visita más larga, gente que viene a hacer típicamente el doctorado, o sea, con la maestría ya bajo el brazo, también es posible. Y como había dicho al principio, la gran mayoría de la gente que trabaja en nuestro laboratorio viene de otros países. Y también puse al final, creo que está a la vista, no sé si en mi correo electrónico, si hay interés, se pueden contactar. No es, o sea, no es tan fácil de decir que alguien viene. Lo principal es conseguir financiación para la persona
que venga pueda tenga un sueldo para vivir y todo eso. Básicamente, si yo tengo algún proyecto, por ejemplo, un proyecto de la universidad, un proyecto de la Academia de Finlandia, un proyecto europeo, significa que yo tengo fondos para poder financiar a estudiantes. Y yo había mencionado, creo que te había mencionado a vos, que ahora, por ejemplo, hay un proyecto europeo que se llama Green Edge, donde que acaba de empezar y tenemos una posición. Hay 15 posiciones abiertas sobre distintos temas y una posición es para mi grupo. Y justamente sobre los nodos IoT basado, usando luz, que yo mencioné. Entonces, esta posición está abierta hasta fin de este mes. Y si hay algún interés, si alguno está interesado, me puede contactar. Yo les puedo enviar el enlace del sitio del proyecto europeo, donde se describe las distintas 15 posiciones, incluida la nuestra. Y el único requisito es que la persona que quiera hacer eso tiene que tener el título de la maestría cuando empieza el proyecto, cuando se une al proyecto, y esto debería ser a lo sumo a fin de este año. Aproximadamente, es negociable, por supuesto, pero aproximadamente. Y gente con la maestría también, que ya la tiene de hace tiempo, también puede aplicar. Había ciertas restricciones que la maestría no debe ser más... tiene que haber sido a lo sumo hace 4 años, contando desde el principio de este año, algo así. Están todos, si hay interés, yo puedo enviarles el enlace al proyecto. Eso es, digamos, lo concreto que ahora tengo. Digamos, una posición abierta. Y también a veces viene gente a visitarnos con su propio presupuesto, o sea, estar cierto tiempo, no es muy caro, por supuesto los viajes son caros y teniendo en cuenta también la diferencia de las cotizaciones del peso, del euro, entonces no es tan fácil, pero por ahí tengo gente que viene 2 o 3 meses y por ejemplo de la Universidad de Tucumán, y tuve un alumno que hizo una pasantía con nosotros. Yo era su co-director de tesis doctoral hace unos cuantos años. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Marcos, que lo tenemos acá. Y también quisiera decir otra cosa, que generalmente para gente que ha estudiado comunicaciones, en muchos aspectos de las comunicaciones, en general hay mucho trabajo. O sea, hay posiciones abiertas. Si uno mira el sitio de Nokia, digo Nokia porque es lo que más conozco y lo más cercano aquí, pero en general en todos lados, y ahora con el desarrollo de la sexta generación, en general hay mucho trabajo, también desde el punto de vista de la industria. Bien. Bueno, bueno Marcos, para cerrar, yo quisiera agradecerte nuevamente por tu exposición, por tu tiempo, por haber dedicado estos minutos a compartir lo que haces en Finlandia, en tu grupo, en el laboratorio. Para nosotros es muy valioso saber qué se está haciendo en aquellas universidades que están trabajando, bueno, en el límite de la tecnología y en particular en las cuestiones estas de telecomunicaciones, que son de interés para nosotros también. Así que bueno, agradecerle a todos los oyentes haber participado. Hemos tenido una linda audiencia entre la gente que está observando el coloquio en YouTube y acá en vivo en el Zoom. Estamos rondamos todo el tiempo los 60 o 60 y algo de oyentes, lo cual es algo interesante. Y bueno, invitarlos como siempre a participar, si alguno está interesado, a los coloquios del Balseiro de los días viernes. Así que bueno, para terminar, muchas gracias Marcos, y bueno, esperemos seguir el contacto y bueno, una alegría. Muchas gracias igualmente, un placer presentar nuestro trabajo y estamos en contacto. Bueno.
Bueno, a todos los oyentes, hasta luego y gracias por haber estado. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, gracias.